Muy buenas a todos. Hoy te traigo un tutorial donde voy a enseñarte a poner la barra de tareas de Windows 10 totalmente transparente sin necesidad de utilizar aplicaciones de tercero. El primer paso es irnos aquí abajo al icono de Windows y pulsar sobre él con el botón derecho del ratón y seleccionar la opción ejecutar. Aquí vamos a escribir la palabra regedit, pulsamos en aceptar, le decimos que sí para entrar en lo que es el editor de registro de Windows. Una vez estamos aquí, nos tenemos que ir aquí a HK Local Machine, desplegar. A continuación vamos a desplegar software. A continuación nos vamos aquí un poquito abajo, desplegamos Microsoft. Casi abajo del todo vamos a desplegar Windows, que está por aquí. Aquí vamos a desplegar en current version. Ahora nos vamos a posicionar y desplegar donde pone aquí Explorer. Y por último nos vamos a posicionar donde pone Advance. Ahora aquí a la derecha vamos a pulsar en una zona en blanco con el botón derecho del ratón, le vamos a dar a nuevo y vamos a seleccionar valor de Word 32B. Aquí tenéis que escribir lo siguiente, respetando las mayúsculas y las minúsculas. Use, OLED, tas Bar, Transparency. Así como lo veis. Pulsamos en enter y ahora vamos a hacer doble clic sobre este nuevo valor que hemos creado y vamos a cambiar el valor 0 por valor 1. Pulsamos en aceptar. Ahora, una vez que hemos creado este nuevo registro, lo que tenemos que irnos aquí a una zona que tengamos limpia en la barra de tarea y pulsar sobre el botón derecho y seleccionar configuración de la barra de tarea. Ahora aquí, en el menú de la izquierda, vamos a pulsar sobre colores. Y si nos vamos aquí un poquito abajo, tenemos aquí una opción que se llama Efecto de Transparencia. Aquí tenéis que estar seguros de que lo tengáis activado. Ahora, como veis, nos ha hecho un efecto de transparencia, pero no está totalmente transparente. Para conseguir esto, lo que tenéis que hacer es pulsar con el botón derecho en la barra de tareas en una zona limpia y seleccionar Administrador de tareas. Una vez se os ha abierto el administrador de tareas, nos vamos a ir aquí abajo y vamos a buscar la zona de procesos de Windows. Aquí vamos a localizar donde pone Explorador de Windows y vamos a pulsar sobre el botón Reiniciar. Y como veis, ahora tenemos totalmente transparente la barra de tareas. Si queréis buscar el cuadro de buscar porque no os guste, simplemente pulsáis con el botón derecho en la barra de tareas, aquí en Búsqueda y seleccionáis la opción Oculto. Y como veis, ya tenemos la barra de tarea totalmente transparente. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Si te ha sido de ayuda, dale a me gusta y suscríbete al canal para más tutoriales y consejos sobre informática. Nos vemos en el próximo vídeo.